Conduct Medal this morning. My favourite war is... Oh, so many. They've got good for different reasons. Falklands. That's probably the Falklands, because we won that one. And it was great. It was against Argentina. Yeah, weird. We're going to war with Argentina. All right, okay, fair enough. Yeah. But... The reason it's my favourite war is that it was a range war. And what that means is the Argentine guns could fire 9 kilometres. The British guns could fire 17 kilometres. So we just parked our ships 10 kilometres away. And theirs were falling into the sea. And we were shelling the shit out of them. It's the war equivalent of holding a midget at arm's length. And he's flailing, and you're just kicking him in the bollocks, like that. Vietnam, best soundtrack. Second World War, best ending. Habemus Papam. Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. La llegada del Papa Francisco al Vaticano puso en estado de alerta a la dirigencia política inglesa. El primer ministro David Cameron salió a responderle a la histórica posición por Malvinas de Bergoglio. No perdamos el recuerdo de los que dieron su sangre por la patria. Las Malvinas son nuestras. Well, I don't agree with him, respectfully, obviously. I would make two points. First of all, there was a pretty extraordinarily clear referendum in the Falkland Islands. And I think that is a message to everyone in the world that the people of these islands have chosen very clearly the future they want. And that choice should be respected by everyone. As it were, the white smoke over the Falklands was pretty clear. Una gran esperanza, Francisco, ahora, en materia de recuperación de las Islas Malvinas. No sabemos hasta qué punto puede avanzar. Lo que había hecho en el pasado ya es interesante como un aporte para la discusión. Una pequeña anécdota personal referido a Malvinas. Transcurría la guerra. Tiene que ver con los documentos desclasificados que ahora vamos a presentar y que dan rotunda razón a los argumentos argentinos. Estaba en una reunión de muchos amigos, una cena, en casa del inolvidable periodista Néstor Ibarra. Yo hacía muy poco tiempo que estaba en la Argentina y me dio por argumentar, porque recorría mucho, siempre me ha sucedido, el país. Estábamos charlas por todos lados, justamente con Néstor. Y yo veía esa inmensidad de la Pampa y no podía entender que se fuese a intentar recuperar las islas, que seguramente iba a tener un costo que en aquel momento de la charla no conocíamos. Y lo marqué como algo que me parecía disparatado. Al rato, Néstor me llamó aparte en la reunión. Me dijo, mira, quiero señalarte algo.
a vos te falta la parte cultural que hace a lo que nosotros sentimos por Malvinas. Nosotros hemos crecido con Malvinas. Es algo mucho más fuerte, mucho más simbólico, mucho más representativo de la identidad que ese pedazo de tierra helada que vos mencionaste. Me quedé pensando, seguí los avatares de la guerra como todos ustedes, pensando que si ganaban, los militares se quedaban con el poder, y si perdían, morían muchachos allá, aquel dilema tremendo que hubo. 30 años después, la vida me regaló, ya no estaba Néstor, para mostrárselo, la posibilidad de que un hijo mío escribiese un libro sobre Malvinas, la guerra de los neutrales, a la que en el prólogo sumé a esa historia aquella experiencia inolvidable. Porque ahora la cultura que yo no había tenido, mi hijo que sí vivió todo este tiempo en el país, la había adquirido. De ahí entonces que la vida sea un constante aprendizaje y que yo hoy día esté muy fortalecido también en el deseo de ver que la Argentina, y ojalá que fuese antes de morirme, recupere ese pedazo de tierra que le corresponde, esa manera de ser, esa identidad que sienten los argentinos, los que nacieron aquí y los que aprendimos a quererla como si hubiéramos nacido aquí. Un conjunto de documentos secretos de la diplomacia británica que han sido recientemente desclasificados muestran las internas del gobierno inglés ante la guerra de Malvinas en 1982 y dan sustento formidable a la posición argentina. A la primera ministra de aquel entonces, Margaret Thatcher, le propusieron diferentes modos de abordar la llegada de tropas argentinas a las islas. Dos asesores llegaron a proponerle un plan para pagarle a los kelpers y que se mudaran a Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda. And when you sift through these old documents, you get a real sense of just how important the Falkland Islands were to the then Prime Minister, Margaret Thatcher. Here she talks about the moment when she found out that the islands had been invaded, and she describes it as the worst moment of her life. Here's some correspondence between her and US President of the time, Ronald Reagan, and she basically tells him that he would do the same if Alaska had been threatened in the same way. A continuación, algunas declaraciones textuales del gobierno inglés ante aquella encrucijada. Deberíamos conseguir que la Argentina pague una compensación a los kelpers. Creo que el gobierno está loco. No queremos el lugar, de ninguna manera. Dejemos que los argentinos tengan las Malvinas con el menor escándalo posible. Estamos cometiendo un grave error. Haremos que Suez parezca una tontería. Nadie piensa que pelearemos con los argentinos. Deberíamos volar algunos barcos y nada más. Un fracaso infligirá daño irreparable al gobierno, totalmente fuera de proporción, teniendo en cuenta el significado de las islas. Shortly before the end of the Falklands conflict, Margaret Thatcher drafted a telegram to General Galtieri, the Argentinian leader, saying, "In a few days, the British flag will be flying over Port Stanley. In a few days, also your eyes and mine will be reading the casualty lists. On my side, grief will be tempered by the knowledge that these men died for freedom, justice, and the rule of law. And on your side, only you can answer that question." The telegram was never sent, though.